Pedro Larraqui nació en Buenos Aires el 13 de junio de 1956. Cursó toda la etapa formativa en el club y fue integrante de la cuarta campeona, timoneada por Antonio Zielinski, camada en la que tuvo como compañero a Julio César Falcioni, entre otras figuras. La grave lesión sufrida por el sacralizado Julio Daniel Azar aceleró su debut oficial en la primera, hecho que se produjo el 24 de septiembre del 75 en el Amalfitani, en el marco de un encuentro ante Estudiantes de La Plata. Llegar a Vélez, llegué allá por el año fin del 68, principio del 69. Vine de un club de barrio, me trajo Sabio y Antonio, me trajeron acá a probarme y bueno, quedé. Pero quedé como lateral izquierdo, como número 3. Y ya con edad de octava, hubo un inconveniente con el volante central y ahí empecé a jugar yo de 5. Jugando en cuarta, una categoría bárbara teníamos. Tal es así que salimos campeones a 14 puntos del segundo, que fue Boca, una división de primera. Me llaman para ir al banco de primera, me llamó Víctor Rodríguez. Y bueno, en septiembre del 75, me acuerdo en una noche acá en el Amalfitani, los últimos 10 minutos entré. Y bueno, una alegría enorme, pero bueno, sabía que era el primer paso. Había que seguir, había que mantenerse en primera división. Mediocampista central blindado con atributos extraordinarios, como una temprana madurez, una precoz personalidad, idoneidad técnica, correcto manejo del balón y capacidad para la organización del juego, Larraqui estaba además dotado de una sobresaliente destreza para el cabezazo defensivo y ofensivo. Y a partir de ahí empecé toda una historia durante un montón de años. 12 años fueron en primera división, 455 partidos, 82 goles, o sea, una linda historia acá. Sí, escuchó bien. Pedro cubrió con cuerpo y alma el hueco dejado por el turco durante 12 temporadas y ostenta el mérito de ser el futbolista con mayor cantidad de presencias vestido con la B azulada en nuestra centenaria historia. Sí, yo creo que el orgullo de haber jugado tantos partidos, muchos partidos en este club. Porque yo soy una de las personas que sí lo vi crecer a este club, ¿no? Imagínate, hace 40 y pico de años que estoy acá adentro y me acuerdo, por ejemplo, de ir a entrenar donde lo que hoy es el polideportivo y era un poco de tierra. Después se hizo la autopista y se fueron generando un montón de actividades. Y cuando llovía teníamos que venir abajo de la platea norte, que era tierra, y estaban los pilotes de la platea alta norte. Y había que correr entre tierra, polvo. Y hoy, bueno, hoy vemos lo que es este club, lo que es la Villa Olímpica. Entonces, más que otra cosa, no solo el récord, sino haber jugado tantos partidos en esta institución que es un orgullo a nivel mundial, ¿no? Émulo de otro grande, don Victorio Spinetto, el 30 de septiembre de 1981, dinamitó en 4 ocasiones el arco de Gimnasia y Tiro Salteño. Tuve la posibilidad de hacer 4 goles. Y fue bastante anormal porque, bueno, yo era volante central en ese momento y que un 5 haga 4 goles no era normal, pero bueno. Yo tenía las características de hacer muchos goles de cabeza. Entonces mis llegadas eran por el medio del campo, llegar al área y siempre esperar algún centro. Tuve un par de años que pateaba los penales también, entonces eso también influía la cantidad de goles que hice. La grilla de legendarios romperredes del club lo sitúa en el 6º peldaño entre los máximos goleadores fortineros con 82 anotaciones. En 1979, su ciclo de mayor brillo, César Luis Menotti lo convocó al seleccionado argentino que compitió en la Copa América. Pedro compartió vestuario con astros de la talla de Diego Maradona y Daniel Passarella. Se fueron dando un montón de circunstancias a lo largo del tiempo donde fui jugador, fui técnico.
Fui ayudante de campo de primera, dirigí algunos partidos de primera. Y bueno, hoy estoy como secretario técnico del fútbol amateur, que es un orgullo que hayan pensado en mí. Nosotros tenemos que preparar un jugador que juegue en la primera de Vélez. Si eso se está dando, es que estamos trabajando bien. Porque le hemos inculcado un amor a esa camiseta. Y sabemos que no todos son hinchas de Vélez. Pero sí, digamos, de que para vestir esta camiseta uno tiene que tener un amor especial. Por más que no sea hincha, pero tiene que quererla de una manera especial. Y eso también te provoca un montón de sensaciones cuando, no sé, cuando lo ves jugar a Peruzzi, el último, hablemos del último, que bueno, que yo lo tuve dirigiéndolo, y no solo yo, sino todos los técnicos que lo tuvieron ese jugador, se enorgullecen porque, bueno, de alguna manera le dejaron algo a ese jugador para que hoy esté en primera división y que, bueno, todos hablen de él. Para mí es algo especial acá. O sea, yo nunca lo tomé como un trabajo. Todo lo que hice en Vélez nunca lo tomé como un trabajo. Porque yo fui siempre hincha de Vélez. Entonces el hecho de ser hincha de Vélez y uno trabajar acá, es como que uno lo toma como un trabajo. Si no, es una alegría de que uno lo hayan llamado para esto. Y yo siempre digo y siempre se lo comento a los chicos, en todo orden de la vida hay que ser inteligente para lo que uno tiene que hacer. Y me parece que la inteligencia en el fútbol también es muy importante. Creo que es una de las características de que todo jugador tiene que tener para tener un desarrollo pleno en el fútbol, ¿no? Hablando no solo en la primera de Vélez, sino a nivel nacional, a selección o a nivel europeo. Pero el caso de la inteligencia y la personalidad son dos características que tiene que tener el jugador de fútbol. Yo creo que el hincha de Vélez es consciente de lo que le está dando el club, institución, hacia ese hincha. Y de mi parte que sigan apoyando esto porque realmente está muy bien organizado. Las decisiones políticas, que tal vez para algunos clubes fueron nefastas, en el caso de Vélez fueron positivas. Entonces apoyemos estas decisiones políticas porque creo que son importantes para el futuro y para que este club cada vez sea más grande. Y que bueno, lo que sí puedo decir es que veo que cuando yo jugaba no era tanta la gente que seguía, y hoy es un club de primera línea con cantidad de gente también. Antes era un club importante con poca gente. Hoy es un club sumamente importante, tal vez el mejor de la Argentina, con muchísima gente que lo sigue a todos lados. El legajo del enrulado centrocampista registra la estupenda cifra de 457 partidos disputados. Que este es el mejor club de la Argentina y uno de los mejores clubes del mundo. Cabezazo de Cucho, acá, atención. ¡Viendo lo que no! Sus goles y sus presencias son pergaminos perpetuos que lo convierten en un símbolo. Pedro Larraqui, un jugador nacido, criado en el club e inoculado con genes velezanos. Un docente con experiencia y conocimientos. Un hombre con el perfil y los valores requeridos por la institución. Honestidad, responsabilidad e integridad. Un gran profesional y un gran tipo.